¿Sabe qué día es hoy otra vez, no? Viernes, y esto sucede los viernes. Porque aquí en Titulares de la Mañana llueve, trueno, relampague, es viernes con Erika de la Luz. ¿Y qué nos tienes, Erika? Hola, Vianey y amigos de Excelsior Televisión. Hoy para comer visitamos un lugar de comida mexicana para chuparse los dedos. Pero ¿qué te parece si vemos lo que preparamos? La calle de Michoacán, en la colonia Condesa, se llena de olores con la comida de Romualdas. La base de Romualdas es básicamente llegar a nuestras raíces, las raíces de la abuela, del abuelo, las recetas de nuestros, algunos de los estados, como Oaxaca, como Chiapas, como Mérida, con los panuchos, con algunos platillos muy tradicionales, y regresar a la tradición mezcalera. En este lugar, todos los platillos llevan sabor a México, lo que los hace deliciosos. Pues tenemos nuestro atún tan pequeña, que es un, la verdad es un platillo muy completo porque incrementa todos los sabores, ¿no? De mexicanos contra lo mediterráneo y así. Platillos típicos como panuchos, moles, sopes, quesadillas, chiles rellenos, sopa de tortilla y tortas ahogadas son el menú. Yo pedí tortas ahogadas, pedimos unos tacos de camarón al pastor y la verdad son muy ricos. Para quienes pensaban que las carnitas solo eran de puerco, en este lugar se preparan con atún. Tenemos el chicharrón de atún, que en lo personal para Jesús es un platillo extremadamente delicioso y de sus favoritos, porque es atuncito como con un sabor realmente a México. Desde la costa del Pacífico, un manjar. El aguachile es uno de nuestros platillos que se preparamos al momento. Y para digerir los alimentos, un buen mezcal. Pusieron el mezcal de la casa y el mezcal de la casa tiene muy buen sabor. Dicen que no hay mejor remedio para calentar el cuerpo y el corazón que un mezcal. Vendemos cervezas nacionales, cervezas artesanales, vendemos mezcales, tequilas, ron, brandy, whisky, coñac. Del mezcal tenemos, preparamos una bebida que se llama el diablito, la fama, la sirena, un raspado con mezcal y una mezcachela. Vianey, pues como dicen, para todo mal, un mezcal. Y para todo bien, también. Porque hoy llueva, truene o relampague, es viernes. Y recuerde que noticias siempre va a haber. Lo importante es cómo se informa. Hágalo por Excelsior Televisión. Noticias que dicen más.